Con el objetivo de crear una campaña de prevención sobre el uso de armas de fuego y juguetes bélicos, se dio continuidad a las estrategias y mecanismos a implementar en la sociedad. Este seguimiento se dio durante la primera reunión de la Comisión para la Prevención de la Violencia Armada, en donde funcionarios del Ministerio de Gobernación manifestaron su preocupación por el acceso que se tiene a las armas. Pues es de establecer estrategias, planes y proyectos para atender el fenómeno de violencia armada. La comisión busca fortalecer las medidas preventivas y orientativas, especialmente desde el sector educativo. El Ministerio de Gobernación, a través de la Subdirección General de Prevención del Delito y de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, específicamente en el programa de Escuelas Seguras, ya está dando un abordaje integral a la problemática desde el ámbito escolar. La Comisión para la Prevención de la Violencia Armada es dirigida por el ministro de Gobernación, David Napoleón, y el viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, Ronald Portillo. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan.